realmente andar en el año 2004 con un Volkswagen Escarabajo 0 kilómetro por la ciudad de Buenos Aires es una experiencia que todo el mundo tendría que vivir para poder entender lo que intentaremos contarle. Hay gente que nos felicitó por el estado de conservación de nuestro auto, gente que nos ha felicitado por lo impecable de la restauración, preguntándonos qué año era este modelo, y gente que cuando vio la patente ELK nos dijo, ah, le dieron de baja y lo repatentaron. Ninguno podía creer que era un escarabajo 0 kilómetro, porque los últimos que llegaron 0 kilómetro a la Argentina fueron brasileños en el año 80-81. Pasaron 22, 23 años para volver a ver un escarabajo 0 kilómetro y claro, la gente no tiene por qué saberlo, el auto se siguió fabricando en México todos estos años. O sea que hoy estamos andando en un auto que fue concebido a mitad de la década del 30, con todo lo que puede tener de malo un auto con tanta historia encima, más de 7 décadas, pero todo lo que puede tener de bueno para contar también un auto así. Y un auto así tiene una historia muy, pero muy importante que nosotros queremos resumírsela en estos minutos que tenemos aquí en Auto al Día. El genio creativo de Ferdinand Porsche produjo un prototipo de auto popular en 1932. En 1934, Adolf Hitler se interesa por este auto del pueblo, que es lo que significa en alemán la palabra Volkswagen, que costará menos de 1000 marcos y transportará a 4 pasajeros a 100 km por hora. Así, en 1936 se dan los primeros pasos y en 1938 se coloca la piedra fundamental y 336.000 ahorristas alemanes son estafados por el gobierno de ese país que les vendió estampillas de ahorro y jamás entregó auto alguno. Es que la fábrica Volkswagen se dedicó a producir anfibios y vehículos militares, como es el Schirmwagen, para motorizar a la Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial. Para 1944, 2/3 de la fábrica estaba en ruinas, como todas las ciudades alemanas, donde cualquier medio de locomoción era un lujo inaccesible. A 18 meses de finalizado el conflicto mundial, en octubre del 46, el mayor británico Hedge, a cargo de la planta, decide la producción de 10.000 Volkswagen para las fuerzas de ocupación. Esto generó la reapertura de Wolfsburg y 18.000 puestos de trabajo. En 1949, la Volkswagen vuelve a manos del gobierno alemán. El auto se exporta a buen ritmo y se llega al primer cuarto de millón, con ya 27.000 empleados trabajando para la Volkswagen. En 1955 se hablaba del milagro económico alemán. Se produjo el Volkswagen 1 millón. El auto se exporta al mundo, incluso hasta en Estados Unidos, donde se habla de él hasta en la televisión. Y su éxito comercial obligó a la industria americana a lanzar los autos compactos. El Beetle gasta poco combustible, no tiene problemas mecánicos, lógicamente no congela ni recalienta el agua de su motor, ya que es refrigerado por aire. Su éxito comercial hace que Volkswagen no dé abasto. Se inauguran filiales en Brasil, en México, para producirlo, y 4 nuevas fábricas en Alemania. A principios de los 60 ya se llega al 5 millones. El Beetle es más que un auto para esta época, es un modo de vida, adoptado por el Flower Power y protagonista en el cine con Cupido motorizado. La crisis del petróleo del 73 beneficia al Super Beetle, que sigue siendo tan confiable como económico. El auto sufre mejoras constantes y aumentó su confort y seguridad. Pasaron muchos años hasta que Volkswagen consiguió un programa de modelos que la libere de la dependencia del escarabajo. Esto recién lo logrará el Golf en 1974, hasta que el 19 de enero del 78 ve producirse al último escarabajo alemán. Poco le importó al consumidor, ya que al día siguiente llegó el primer embarque con Beetles importados desde México y continuó la pelea de este verdadero campeón de ventas. Hasta 1985, en que las normas europeas no permitieron más su venta en el viejo mundo. El escarabajo continuó produciéndose en México y Brasil. Incluso en este último país se discontinuó en 1993 y volvió a la producción en 1996 por pedido de Itamar Franco, presidente de Brasil. Pero fracasó
frente a los autos populares modernos, fundamentalmente el nuevo Volkswagen Gol. También la llegada del nuevo Gol, conocido con el nombre Pointer en México, marcó el inicio del fin para el escarabajo mexicano, y así el 30 de octubre del 2003 salió de línea el Beetle número 21.529.464. Para despedirlo, se hizo una última serie de 3.000 autos con algunos toques distintivos que no lograron el objetivo de hacer un auto vintage. 50 llegaron a la Argentina. Se anunció a fines del 2003 y prácticamente sin publicidad se vendieron rápidamente a un costo de $12.000 cada uno, lo mismo que un Golf 1.6 0 km. Auto al Día no quiso pasar esta oportunidad por alto. Una oportunidad única de probar al auto que tiene y tendrá el honor de ser el de mayor producción, tanto a lo largo del tiempo como en volumen de unidades de toda la historia del automóvil. Y ahora, conocida la historia, le mostramos al último escarabajo en detalle. Les aseguro que no es fácil encarar la descripción y el test de un auto como el escarabajo. Vamos a tratar de hacerlo objetivamente, como siempre lo hicimos, intentando no faltar el respeto al señor Porsche que lo diseñó allá por mitad de la década del 30, pero evaluándolo en el año 2004. Lo que vemos, lógicamente, son las líneas tradicionales del escarabajo, con estos guardabarros bien sobresalidos, como era norma en los años 30 cuando se hizo este diseño. Y hay abundancias de cromados, es decir, los paragolpes son metálicos, cromados, que le quedan muy bien. Tienen insertos aquí las luces de giro y de posición. Y también los faros delanteros, tan característicos de este auto. No podemos hablar de policarbonato ni nada de lo que hoy hablamos en los test de los autos, sino que son de vidrio y absolutamente planos. Todo con un aro cromado, realmente muy bonito. Y lo mismo para la manija de apertura del baúl y este escudito del castillo de Wolfsburg, que volvió a ponerse en esta última edición. Hay una bagueta cromada en el medio del capot y el logotipo Volkswagen en el final de esta bagueta. El parabrisas es, lógicamente, prácticamente plano, como era norma en esa época, pero estamos hablando de un auto histórico que se vende como 0 kilómetros. Fíjense los detalles de lo que son las bisagras para asegurar la puerta totalmente a la vista. El estribo, como era norma en un auto de aquellos años, que es conservado con una bagueta cromada en el mismo. Y si usted está acostumbrado a la descripción de nuestros autos diciendo que manijas, baguetas y espejos son color carrocería o body color, aquí hay que decir que espejos, baguetas y manijas son cromadas. Para gusto del que lo compre, podrá pasarle aquí un buen revividor de cromados para mantener siempre lindo al Fusca, escarabajo, Beetle o como tantas veces se lo ha llamado en tantos lugares del mundo a este auto. La altura es de más de 1,5 metros, realmente muy buena altura, y la clásica caída pronunciada del techo para darle la forma precisamente de escarabajo al Volkswagen Sedán, como lo llaman en México. La clásica luneta desde cuando se hizo aquel restyling famoso donde se hizo una sola en lugar de dos bipartidas pequeñas, mejoró muchísimo por aquellos años la habitabilidad. Hoy le podríamos pedir algo que no trae, que es una luneta térmica para trabajar mejor los días que se empañan los cristales. Luego tenemos la tapa del motor, que es trasero, por supuesto, con la manijita con llave cromada. Es decir, para acceder al motor usted necesita la llave, para acceder al baúl no, tiene un destrabe interno que después les vamos a mostrar. Los faros, en su última evolución, son realmente grandes, bien integrados al diseño tradicional que los tenía pequeñitos y rojos, han logrado una buena adaptación cuando se hizo este cambio, con tres colores y un aro cromado, al igual que el paragolpes trasero absolutamente cromado o la salida del caño de escape. En el guardabarro delantero derecho está el depósito de combustible que trabaja con la llave, carga 40 litros el escarabajo. Y los neumáticos, en esta última serie, salieron de fábrica con banda blanca en homenaje a esta última edición. Son de la marca Goodrich radiales, en medida 165-15, debe tener un perfil 70, no está especificado
en la cubierta, pero cumple bien para todos los pozos y accidentes que tenemos en nuestras calles, a lo cual, si hay un auto bien adaptado, sin dudas es un escarabajo. La llanta es de chapa y la taza cromada también con el logotipo Volkswagen. La antena es manual, está en el guardabarro delantero o en la parte delantera izquierda del auto, y en el guardabarro, con esta llave, usted conecta la alarma de fábrica en el sedán. Realmente un toque muy moderno en un auto que no esperábamos que lo traiga, pero es bueno que lo tenga, como dice el cartelito en la ventana trasera. Las llaves que vienen en el escarabajo son tres: la de la alarma que le mostramos, la del depósito de combustible y la que abre las puertas, el compartimiento del motor y también la puesta en marcha. El ángulo de la puerta es 90 grados prácticamente, y subir al auto es fácil a pesar de un estribo que no sirve para nada porque no es necesario pisar en él para subir. Lo que notamos inmediatamente es la posición del volante prácticamente vertical al tablero, que roza permanentemente con las piernas del conductor. De esta forma, la posición de manejo que se puede lograr en el auto es realmente mala, porque permanentemente esto va a estar tocando contra las piernas. Por supuesto, no vamos a pedir que la columna regule en profundidad o en altura, sino que hay que adaptarse a la posición que tenemos, y en este caso la butaca está totalmente tirada hacia atrás. Más de esto no da para acomodarse y acostumbrarse al manejo de un escarabajo. El panel de la puerta del conductor tiene uno de los cuatro parlantes que vienen en el auto. Todo está tapizado en plástico y hay aquí un pequeño bolsillo para llevar papeles o algunas cosas, pero realmente difícil de acceder a él por la forma del mismo. Luego, un apoyabrazos, cosas que le fueron adaptando al escarabajo de otros autos, como manija levantavidrio y traba interna de puerta para generalizar la producción y bajar costos. Y, increíblemente, el último auto que vino a la Argentina con ventilete fue la Volkswagen Quantum, antes de su último restyling. El escarabajo es ahora nuevamente el Volkswagen que tiene este elemento totalmente olvidado, hoy una pieza de museo como el auto, pero muy práctico, porque realmente el que sabe utilizar un ventilete tiene una excelente aireación del habitáculo. Se nota también que el volante fue adaptado de algún modelo más moderno, nos hace recordar al del Volkswagen Senna. Tiene bien ubicada la bocina en el centro y el símbolo del castillo de Wolfsburg también aquí. No vamos a pedirle airbag, ¿no? Por supuesto, a un escarabajo. Luego tenemos la columna de luces de giro y luz alta desde aquí. Y si vamos hacia abajo del tablero, está la fusiblera, muy al alcance y a la vista de todo lo que se necesite reemplazar allí. La columna de dirección a la vista y la pedalera, que no es colgante, como en esa época se usaba, salía del piso. De esta forma hay que adaptarse a estos pedales. Por ejemplo, el embrague desacopla muy arriba, el freno en la mitad de su recorrido no hace nada, solamente llega al lugar donde empieza a frenar, y el acelerador también tiene un recorrido bastante largo para lo que uno está acostumbrado, pero en unos 4 o 5 kilómetros uno ya se acostumbra y después se habitúa a esto. En primer plano, en lo que es el lugar donde pasa el estribo de la puerta del conductor y también el acompañante, aquí se cierra o se abre una salida de la calefacción. Si usted quiere que funcione como desempañador, deberá cerrar esto para que el aire fluya hacia el parabrisas, si no, calefacciona hacia los pies. Este es el instrumental. Tenemos un velocímetro con escala hasta 160 km por hora, un odómetro total, no tiene parcial, y un marcador de combustible que carga, como dijimos, 40 litros. Luego, si lo ponemos en contacto, hay tres luces para presión de aceite, la carga de la batería y el freno de mano colocado. Y también, por supuesto, se puede iluminar. Tiene reóstato, aunque ahora no se note porque estamos de día, pero tiene reóstato de tablero. Y además, la indicación de la luz de giro o baliza en el mismo. A la derecha de la columna de dirección, limpia lava parabrisas. Luego, en el centro, tenemos comandos con el reóstato que le hacíamos mención,
la tecla de balizas bien ubicada, y por debajo un auto estéreo con CD y cuatro parlantes, realmente un toque moderno dentro de lo que es el Fusca. Por debajo del mismo está el cenicero, que no tiene luz, pero tiene el diagrama de los cambios, y la guanterita, que no tiene llave, no tiene luz, tapa metálica, una capacidad normal. Desde aquí usted puede con esta palanca destrabar el compartimiento de carga o baúl, y además la única sigla que tiene el auto, la única insignia, Volkswagen, última edición, Volkswagen de México 2003, esto es lo que hace que el auto tenga el valor que tiene, entre otras cosas, y a lo que el dueño va a estar permanentemente pasándole lustre para conservar esta chapita. La caja de cambios, ubicada en esta especie de túnel que tiene aquí el auto, es de 4 marchas hacia adelante, más marcha de atrás que tiene el seguro, que hay que apretar la misma. Es una caja que cumple para mover el auto y nada más. No le podemos pedir otra cosa a este auto. Bien relacionada y correcta en su accionamiento, aunque curiosa en su diseño. Detrás de la caja, el freno de estacionamiento, y esta es la palanquita que abre o cierra la calefacción en el automóvil. Vamos a ver cómo se viaja en la Plaza del Acompañante, algo que millones de personas han hecho y hacen todos los días en el mundo con un escarabajo. Se sube bien gracias a una altura del techo considerable, teniendo en cuenta que cuando este auto se diseñó, los que lo usaban, usaban sombrero. Entonces aquí había que entrar con el sombrero, además de la altura propia de un ser humano. El espacio para las piernas es realmente muy bueno y para la altura al techo también. Tenemos el matafuego aquí de serie y vamos a ver si corremos la butaca, que ahora está totalmente tirada hacia atrás. Vamos a dar ahí, por ejemplo, una habitabilidad a los que viajen atrás, teniendo todavía una posición cómoda de manejo, aunque esta presencia tan cercana del parabrisas es un poco intimidante en un auto que hoy se vende como 0 kilómetro, no lo era ya cuando se diseñó el vehículo. Vamos a ver las plazas traseras, haciendo mención que cuando usted abre las puertas se ilumina el interior del auto, algo que no todos los autos lo ofrecen, el Fiat Uno, por ejemplo, no lo trae. Tenemos aquí en ambas butacas portamapas. El acceso no es tan complicado teniendo en cuenta que es un auto de dos puertas, pero la habitabilidad para adultos es realmente muy compleja. Hemos corrido la butaca para adelante y tenemos un espacio apenas justito para las piernas. A lo mejor se podría correr unos centímetros más, pero el problema no está tanto aquí en la butaca del acompañante, sino si yo tendría que correrme para el lado del conductor. Ahí, cuando yo intenté rebatir esta butaca, bueno, realmente quedé prisionero aquí en el Fusca. Claro que el auto fue pensado como una primera motorización y de esa forma fue concebido. Hoy analizarlo suena un poco ilógico, pero si tiene que viajar 4 personas, no lo van a poder hacer 4 adultos. Pero con los chicos aquí se puede viajar. O ¿quién va a querer hoy este auto para viajar? Esto es un auto de colección, para guardarlo o ponerlo en el living de su casa, como alguien sabemos que lo ha hecho aquí en la Argentina. Lo que se podría pedir, bueno, tiene cinturones, pero de cintura aquí, y no trae apoyacabezas. A lo mejor debería ser de serie. Tampoco trae el cenicero en la plaza trasera, a pesar de que tiene la marca para el mismo. El respaldo trasero puede, tirándose de esta palanquita, reclinarse hacia adelante, y se tiene acceso a un segundo compartimiento para guardar equipaje, en este caso para ampliar la capacidad de carga de un baúl que es chico. Además, este lugar, si el asiento está en posición normal, tiene una puertita por la cual se puede acceder también a este segundo compartimento. Muy práctico y bien aprovechado. Por último, debajo del asiento trasero
tenemos la batería y el crique de ruedas. Como le dijimos, el baúl está adelante y además se destraba desde la leva que está dentro de la guantera. También aquí va ubicado el auxilio, una ubicación muy pero muy práctica para eventuales pinchaduras. Pero la capacidad de carga del baúl es realmente muy poca, sobre todo por la altura del mismo. Hay gente que con el tiempo ha diseñado valijas de la medida exacta que tiene este compartimiento de carga, así sabe cuál es el límite de capacidad del mismo. También aquí está el líquido de freno y el parabrisas para reponer en el auto. Y además, mucho hemos visto que los que tienen escarabajo le han puesto un porta equipaje que tiene una capacidad permitida máxima de 50 kilos por si esto no le alcanzó. Si el baúl del auto está adelante, es lógico que el motor de un escarabajo esté atrás. Lo que no suena lógico es que tenga llave para el compartimento de motor y no para el baúl, que sería más práctico. Ya descubierto el motor, le decimos que es un 4 cilindros opuestos, denominado boxer por esta configuración. Enfriado por aire por ventilador, tiene 1584 centímetros cúbicos y tan solo 7,75:1 de relación de compresión, lo que le permite usar nafta común. Desarrolla apenas 44 CVDIN a 4000 revoluciones por minuto y 10 kilogramos de torque a 2200 vueltas. Posee inyección electrónica y catalizador. La bomba de nafta eléctrica ubicada debajo del tanque se deja oír al girar la llave a posición contacto y poner en marcha este 4 cilindros boxer con su tan característico como histórico sonido. Es realmente curioso en cualquier ciudad argentina moverse con un escarabajo 0 kilómetro en el año 2004. Su figura, de 4,06 metros de largo, 1,50 de alto y 1,53 de ancho, es conocida por todos y cada uno que lo ve pasar, hombres, mujeres y niños, pero pocos reparan en él. Los que gustan del modelo se sienten atraídos por lo reluciente de su estado. Los más observadores no entienden el porqué de su patente 0 kilómetro. Los que conocen el programa nos preguntan si de verdad estamos testeando un auto así. Y los fanáticos del escarabajo se nos quejan por su alto valor, su pobre calidad y equipo comparado con su modelo alemán que es del año 58 o 60 o algún brasileño del año 81. Desde el análisis objetivo, si es que se puede analizar así a este mito, el escarabajo tiene un andar duro, poco confortable. Se nota la ausencia de dirección asistida, pero la misma es liviana en gran parte por tener el motor y la tracción en el eje trasero. La suspensión es independiente en las cuatro ruedas por barras de torsión, tal como lo pensó y proyectó Ferdinand Porsche en 1934. La visibilidad es escasa, producto de una reducida superficie vidriada, que causa una sensación de encierro al que se sube por primera vez a este auto. Incluso sus guardabarros delanteros no se ven y hay que adivinar dónde termina la trompa. Para aprovechar la escasa potencia del motor, cuenta con una caja y relación final muy cortas, lo cual hace mover al auto con relativa agilidad y acompañar en el tránsito a todos los autos modernos sin que el Fusca nos haga poner colorados por ello. Igualmente, al usarlo, uno se olvida de la palabra performance, para disfrutar otras cosas como el sonido del motor boxer, las miradas y sonrisas de quien nos ve pasar o los curiosos que nos hablan en cada semáforo. La cosa es diferente en la ruta. Aquí es donde los años pasados golpean inexorablemente al viejo lomo de nuestro escarabajo. Solo en un asfalto perfecto el Fusca viaja derecho, si no va copiando el abovedado obligando al conductor a guiarlo permanentemente. La insonorización es insuficiente y el ruido del viento se filtra fuertemente por los burletes a más de 90 km por hora, ni hablar del sonido del motor a una velocidad superior a los 100 o 110 km por hora.
Doblando nos transmitió sensaciones tan únicas como diferentes a todo lo probado hasta hoy. Su motor y tracción trasera hace que encare un viraje rotonda con todo el peso atrás y haya que pelearlo un poco con la dirección y el acelerador, pero solo si lo hacemos a velocidades elevadas. Elevadas para un Fusca, claro está. Viajar a más de 100 km por hora y toparse con un camión que nos obliga a frenar es un problema largo de resolver para el Volkswagen, que deberá retomar en cuarta marcha para sobrepasar al obstáculo que se nos presenta en el camino. La fama de duro de un modelo no se gana por marketing o deseo de un fabricante. Se logra tras la aprobación del público y se demuestra día a día y tras miles o millones de kilómetros recorridos. El escarabajo cimentó su fama y su éxito comercial sobre varios pilares. La robustez y la confiabilidad fueron dos de ellos y eso se mantuvo hasta esta última edición. En la tierra va firme y es más fácil y divertido de conducir. Los pozos y accidentes del camino parecen no afectarlo ni repercutir en su carrocería. El auto fue pensado y diseñado para una época en que los caminos eran de tierra y responde allí muy bien. Incluso aún hoy en Brasil, en el estado de San Pablo, hay un pueblo llamado Cunha. La mayoría de sus calles son de tierra o barro si llovió y está emplazado en medio de la montaña. Allí no funcionan los autos populares de 1000 centímetros cúbicos. La ciudad está plagada de fuscas, por lo que se la conoce como Fuscunia. Una de las tantas anécdotas que se pueden contar del escarabajo, un verdadero bestseller de la industria automotriz, ya que con 21.529.464 unidades concluida su fabricación el pasado 30 de julio del 2003, es, por lejos, el auto más producido en la historia de la humanidad. Un reinado al que accedió superando al Ford T por más de 6 millones de unidades y tras 65 años de producción. Las cifras y los puntos a favor y en contra tras este clip. Fábrica le declara 127 kilómetros por hora de final. Nuestro auto estuvo un par de kilómetros arriba y logró 129 kilómetros con 126 metros por hora. Las cifras de aceleración son realmente lentas. De 0 a 100, 19,59 segundos. Y los 1000 metros con partida detenida los recorrió en 39,50 segundos, ya saliendo del kilómetro casi a su velocidad máxima. La elasticidad. Hay que tener en cuenta que siempre evaluamos en cuarta y quinta. Aquí será en tercera y cuarta. De 40 a 100, en tercera es excelente con 16,32 segundos.
de 60 a 90. Es muy bueno en tercera con 7,66 y muy bueno en cuarta con 10,66. Los problemas vienen de 90 a 120. En tercera no es admisible porque el auto no llega a esa velocidad en ese cambio. Y en cuarta, que es la última alternativa, tarda 28,28 segundos, lo cual es realmente mucho tiempo para sobrepasar un vehículo en la ruta como vimos en el test. El frenado lo dividimos en dos facetas. De 60 a 0 y de 90 a 0 es muy bueno con 14,51 y 38,89. El auto tiene discos adelante, tambores atrás y no trae ABS. De 120 a 0 para en 74,90, lo cual es realmente mucho, pero hay que tener en cuenta que 120 es casi la velocidad máxima que tiene este vehículo. El consumo. En alguna época este auto fue considerado como que gastaba poco comparado con los grandes V8 americanos. Hoy realmente no es un auto económico comparado con los 1600 normales que se venden en el mercado argentino. En la ciudad 10,14 km por litro y en ruta a 100 12,84 km por litro. A 120 no lo determinamos porque era casi como llevar el auto a su velocidad máxima. De más está decir que este escarabajo no tiene rivales en nuestro mercado. Su valor, de $12,000, parece caro en función de lo que ofrece, pero las 47 unidades ofrecidas por Volkswagen se vendieron antes de desembarcar en la Argentina, y si la demanda quedó insatisfecha, quiere decir que el precio puesto fue el justo, o hasta se puede pensar que fue barato, para quien quiso comprar y conservar una unidad de las últimas 3.000 del auto más producido de la historia. Siempre nos quedará la duda de saber qué hubiese pasado si la idea que le sugerimos desde Auto al Día a Volkswagen Argentina de importarlo en el año 2001 para pelear en la franja más baja y barata del mercado se hubiese concretado. De lo que no tenemos duda es del acierto en haber hecho un test al último escarabajo. Es como testear un pedazo grande de la historia del automóvil que vivió y sobrevivió durante 65 años. Por último, los puntos a favor y en contra. A favor son 6, comenzando por la robustez estructural característica desde siempre de este vehículo. La confiabilidad que tiene también es un punto a favor. La vigencia del auto. Nadie puede pensar en un modelo que haya sobrevivido 65 años de producción. El valor histórico que tiene esta unidad que evaluamos. Sin dudas, también será muy difícil decir cuánto puede valer uno de estos autos con el paso del tiempo. El motor es eterno, realmente robusto y confiable. Y la utilización de nafta común, una alternativa que se perdió desde hace muchos años en la Argentina, vender un 0 kilómetro que use una nafta más barata que la super. En contra son 4 los puntos hallados. La posición de manejo, sin dudas, hay que acostumbrarse a la visibilidad, al volante rozando las piernas, pero es la característica que tiene este auto. La habitabilidad atrás para adultos es realmente muy pero muy escasa. El instrumental es elemental, prácticamente le faltan más cosas de las que trae. Y las prestaciones que logra el vehículo, teniendo en cuenta que es un 1600 con muy escasa potencia, tan solo 44 caballos. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 160 de nuestro programa, uno más para la casa Volkswagen, pero probamos al auto que es mito, y al auto que Volkswagen le debe todo. El nombre de la marca deriva de él, el auto del pueblo.